Señores, venimos un día más a la pesca. Vamos a cruzar el río. A ver si no lleva mucha agua, a ver si podemos cruzar el río. A ver si no nos lleva la corriente. Vamos a tratar de pescar del otro lado del río. No, oye, parece que no lleva mucha agua. Parece que sí se puede. Vamos a ver. Vamos de este lado, vamos a entrar por ahí a otra parte de acá del río, donde vamos a hacer la pesca, a ver cómo nos va el día de ahora. Andamos buscando por aquí unos lugares buenos, siempre unos charcos especiales para la pesca. Vamos a ver si nos encontramos para hacer una buena pesca por acá de este lado. Miren, amigazos, pues pasamos del otro lado del río, vamos a echarle por aquí. Es una chulada de lugarcito, miren. Peces. Días pasados estuvo lloviendo, ahorita ya no está lloviendo, entonces la corriente del río atrae mucho pescado, lo dejan estos charcos grandes, así es de que vamos a ver si todavía tienen pescados aquí, porque luego de repente llega otra corriente fuerte y se los vuelve a llevar, y cuando baja se vuelven a quedar ahí. Entonces vamos a ver qué hallamos, señores. Vamos a echarle. Un lugar, señores, donde podemos tirar la atarraya, porque no en todos lados se puede tirar. Vamos a usar un lugarcito para acá, ven. Entonces, sí, empezamos con las perronas, ¿sí? Empezamos por ahí con la pesca, señores. Empezamos con las filetas buenas, las que andamos buscando, Nacho. Las meras, Nacho. Las disqueras premium, el día de hoy aquí en el río. Mira, ahí está. Pues empezamos bien, como quiera. Empezamos con unas de buen tamaño, a ver cómo nos va ahorita. Vamos a seguir tirando, a ver qué tal nos va, señores. Como quiera, y va jalando, ahí está. Chula, mira que está colorado también, Nacho. No, madre, oh, mira que chula. Especial. Una filetera cola roja, mira. Están muy buenas, mira, de buen tamaño, que las arco. Estas tilapianas están especial. Sí. Más que chulas. La cola muy roja. Y de muy buen tamaño. Mira nomás cómo se oye, Nacho. Ese es el movimiento de tilapias, pero muy grande. Allá de aquel lado. Corrieron muchas por allá. Pues igual, ahí va jalando, miren. Está un montón de tilapias ahora. El día está, el clima está caliente. Miren el lugarcito. ¿Muestras el lugarcito, Nacho? El clima está bastante caliente. Entonces, por eso hay mucha tilapia. Miren, puras perronas. No está haciendo frío, está soleadito, no hace aire. El clima está especial para hacer una pesca perrona, señores. Y ahí está la muestra, las que están saliendo, miren.
No están gigantescas, no les voy a decir mentiras, pero estas tilapias están de muy buen tamaño para fritanga. Ahí está. Mira nomás que chula, Nacho. Cabezote. Mira nomás que chula tilapionona. Mira nomás especiales. Ahí están. No, tilapionona. Estas están especial, mira nomás. Chulada. Y el lugarcito, pues sí, busque usted. Mira nomás que chulada el lugar, Nacho. Esa tarcita bien fresco. Muéstrales por aquí. Por este lado va corriendo el río, miren. Por este lado va la corriente del río. A ver si alcanza a ver. Donde va corriendo el río, donde va la corriente. Y aquí el charco grande, por ahí está. Una chulada de lugarcito, mira. Por ahí va la corriente del río, por ahí. ¿Y para qué lado van los charcos grandes? Pero pues acá a este lado está el charco también grande. Y las tilapias están perronaciones. Ahí está. Vienen, mi chuy. Mira nomás, chula. A ver. Mira nomás, que chula. Puras plateadas, ahora, mi chuy. Mira. Qué chulada. Ahí están. Ahí van saliendo, mira. Pernzotas. Ahí van. Puras buenas, mira. Una tercicita, mira. Ahí está. Una tercia, mi chuy. De puras perronas, Nacho. Ahí están. No, pues como quiera, ahí va jalando. El lugarcito, pues ahí está, ven. Una chulada. Lo que pasa es de que está el calor muy sofocante y andan por las orillas. Yo tiro en medio y están en la orilla. No les atino. Ya cuando voy a recoger la atarraya corren de la orilla, señores. Y en la orilla pues hay mucho atarón, pero igual. Vamos haciendo la lucha y va jalando. Sí. Está la otra. Ahí van jalando, debajo de los árboles y donde quiera están las tilapias ahorita, miren. Qué chula. Ahí está, carronzotas, Nacho. Ahí están. Una pesca maravillosa esta tardecita por aquí. Hace mucho calor. No quiero exagerarles, pero se siente un calor sofocante, bien fuerte. Y casi todos los días que venimos pues está frío porque llueve, hace aire, la lluvia se pone la lluvia pone el clima muy frío. Y hoy no, estaba muy caliente a mí, Nacho. Sí, mi chuy. Pero ahí va jalando como quieras, señores. Ahí está. Está bien. Viene, mi chuy. Ahí viene. Hay una buena. Sí. Y se cayó una, mi chuy. Se cayó la buena. Se fue así una. Pensé. Se fue la más grande, señores. Se escapó la más grandonona. Era la más grandotota. Y quedó un par, mira. Sí, escape de tilapia para la señora Bu. Ahí está. Una perronzota. Ni una fileterota. La vi y era la más grande. Pero pues así pasa, señores. La más grande. Se fue.
Ahí está. Vienen, ahí vienen. Vienen, mi chuy. A ver si no te escapo otra vez. Ay, la roja. Ah, mira, un par. Una tercia de roja, sí. Aquí me salió muy llena de lodo. Ya me la enjuago. A ver si no se van. O sea, se me hace que ya andan medias, mi chuy. Mire. ¿Cuál? La de esa, la de abajo. No. Un baño express, machura. Mira nomás. Ahora sí, mire, mi chula. Ahí está, ahora sí se viraron, mira. Chulada, mire nomás. No, están perrononas. Están tan de muy buena. De muy buen porte, mira. Que así estaba afuera. Esta ya está afuera. Pero tan especial, machura. Oh, sí. Tilapias. Disqueras especiales para la fritanga. Disquera premium. Ay. Dice pero que no. No, mi chuy. Dice que no, yo digo que sí, pero. Pues. Se defienden. No, mi Nacho. No más, mi chuy. Qué chulas. Mira. Ahí están. Pues ahí está, miren nomás. Qué chulada de tilapionas. No están gigantescas, pero están de muy buen tamaño. Tilapias premium para la fritanga, señores. Ahí va. Una tercicita de tilapias dedicada por ahí. Para los que quieren tilapias grandes. Ahí está. Chulada, señores. Ahí está. ¿Viene el Michuy? Pero a ver. En una tercicita, una. Disqueras perronas. Vamos, ahí va. Muy buena pesca esta tarde, señores. Muy buena pesca de tilapias disqueras. Especiales para la fritanga. Ahí va, casi. No cerramos tiro. De a una, de a dos, de a tres, cada tiro, pero viene saliendo. Ahí está. Viene mi chue. Hay una perronzotera. Sí. Un más. Qué chula, Nacho. Especialotas, mira. Ahí está, mi chue. No, esas tilapias perrononas. Entre disquera y filetera, señores. Ahí están. Y el lugarcito, mira, chura, muéstrale. Aquí ya empezamos con más vegetación. Cambió un poquito el paisaje. Está más tupido de pastizales, pero pues igual. Las tilapias están perrononas, mira. Y es un parecito, miren. Ahí está el otro. Ahí está uno y está el otro. Chulada. Vamos a seguir echándole por aquí. Vamos a caminar un pedacito más adelante, señores. Se complica. Entre más va uno caminando río arriba,
se va poniendo más fuerte, la vegetación más difícil, pero igual vamos a seguir haciendo la lucha, a ver hasta dónde alcanzamos a llegar, a ver hasta dónde podemos tirar. Ahí está. Vienen, Micho. Tremendas carponas, mira. Ahí está. Qué chula carpota. Una carpa muy buena. Esta tiene la cola muy amarilla. Está muy bonita, mira. Más que. Ay, caray. Ay, ya se enredó. Bueno, le gustó la atarraya, tanto que hasta se tatuó en ella. Mira qué chula. Mira qué cola tan amarilla tiene. Este tiene un color muy bonito, mira. Mira nomás. Esta está casi como la tirándole a parecerse las carpas koi, que se hacen amarillas con blanco y blancas con negro y amarillas con naranja. Pero no, esta es carpa normal. Nomás tiene un poco la cola más amarilla, más bonita. Ahí está, una carpa salvadora, miren. Saluditos, amigazos. Vámonos. Nos estamos mirando porque voy a crecer, señores. Vámonos. Ay, Nacho. Ahí está, señores. Tremendo bocinete, Nacho. Bocinete, Micho. Tremendo bocinete salió aquí. Con mucha leña. A ver. Mira, un bocinete, señores. Déjenlo. Sacamos. ¿Dónde está, Micho? Aquí viene. Era más que chulo. Mira. Tremendo bocinete. Mírenlo. Qué chulo. Miren, ahí se ve. Ahí está en todo su esplendor. Un tremendo boquinete. Miren. Qué chulos porque tienen la boca por abajo. Ahí está, miren. Tremendo boquinete. Muy bonitos peces. Peces de río, señores. Estos son peces de río. Casi nunca los encuentro uno en las represas. Todo el tiempo están en los ríos. Miren. Y está un poquito golpeado porque se golpean con las rocas en el río, miren. No mucho, pero sí. Tienen pequeños, golpecitos donde nadan y se pegan en las rocas del río. Pero este va para atrás, señores. Tremendo boquinete. Ahí está, miren, qué chulo. Se va a crecer. Ahí va. Ahí está, señores. Una pesca de lujo el día de ahora. Esta tardecita. Chulada. Ahí está.